Buenas tardes, bienvenidos a la Biblioteca Nacional. Directora General de Política e Industrias Culturales y del Libro, señoras y señores. En el marco del tricentenario de la Fundación de la Biblioteca Nacional de España, presentamos hoy, en colaboración con la Dirección General de Políticas e Industrias Culturales y del Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la inauguración de un ciclo de conferencias que aspira a ser una reflexión en torno al libro y a sus distintas facetas, tanto desde un punto de vista material como intelectual y literario. Es un honor para esta biblioteca, en su tricentenario, contar con la coordinación de este grupo de conferencias, con el señor Sergio Vila San Juan, que es un gran conocedor del mundo de la edición y del pensamiento escrito. Sergio Vila San Juan nació en Barcelona, es coetáneo mío, y no voy a decir la edad, y es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue becario Fulbright de la Boston University, donde obtuvo un máster en Liberal Arts, y fue periodista y escritor durante mucho tiempo, y ya desde el 1977 se dedicó al periodismo cultural. Ha trabajado en el Correo Catalán, en el Noticiero Universal y desde 1997 en La Vanguardia, donde actualmente es coordinador del suplemento Culturas que tenemos todos los miércoles. Especialista en temas literarios y en el mundo del libro, sus informaciones en este diario han tenido continuación en obras como Pasando Página, Autores y Editores en la España Democrática, editada por Destino en el 2003, la guía de la Feria de Frankfurt para catalans no del tot informats, es decir, para catalanes no del todo informados, que editó La Magrana en el 2007, Código Bestseller, publicado por Temas de Hoy en el 2011, y también ha trabajado de forma regular sobre pintura figurativa contemporánea. Autor de la primera monografía dedicada a Miquel Barceló, editada por Ambit en el 84, en el 99 dirigió el volumen colectivo Realismo en Cataluña, por Lundberg. En el 2004 recopiló una buena parte de su trabajo periodístico sobre estas y otras cuestiones en el volumen Crónicos Culturales, que editó De Bolsillo, y fue comisario, y ahí fue donde yo le conocí, en el año 2005 como el comisario del Año del Libro y la Lectura de Barcelona. Y dirigió con Sergi Doria el libro Paseos por la Barcelona Literaria, que editó el Grupo 62 en el 2005 también. Además, publicó una novela, Una heredera de Barcelona, también en Destino. Como veis, una larga trayectoria. Queridos, desde un tiempo a esta parte parece que es inevitable el no abordar el análisis del libro tradicional, dejando de lado la edición electrónica que entró sin llamar ya desde hace algún tiempo y se ha instalado en nuestra terminología, y en nuestro lenguaje, en nuestro quehacer diario y en nuestra vida cotidiana, y puede llegar a transformar hasta el aspecto de nuestras ciudades y de nuestras costumbres, como ya está pasando con los kioscos de prensa a los que desde siempre acudimos después o antes del café y de la compra de unas flores o del pan del día, algunos de los cuales parecen testigos inermes de un mundo a punto de extinguirse. Ambas galaxias conviven y por el momento, y así debe ser, pues ninguna de ellas debiera excluir a la otra. La permanencia de formatos, su convivencia, las apariencias, los soportes y la publicación de un tipo de libro u otro es algo que solo el tiempo resolverá. Mientras tanto, el debate sigue abierto tanto en los foros internacionales como Eblida está teniendo en estos momentos, el European Bureau de Bibliotecas, donde se afronta, entre otras, la problemática de las licencias de préstamo de las ediciones electrónicas, como en los sistemas bibliotecarios de cualquier país. Lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo diariamente. En esencia, el libro, en sus distintas realidades, sigue siendo como lo fue en los albores de nuestra civilización, un potente instrumento de transmisión de la información y del conocimiento, y pase lo que pase, y se transforme en lo que se transforme, nunca debiera perder su fin último, que es conocer para saber y saber para convivir. Por todo ello, Sergio Vila San Juan nos propone este universo del libro, escuchar las reflexiones de una selección de intelectuales,
entre los cuales Marc Fumaroli, miembro de la Academia Francesa y una de las grandes figuras de la cultura europea actual, abrirá hoy este ciclo de conferencias del tricentenario que se prolongará hasta el 14 de junio. El libro Como Universo aspira a recoger algunas de las visiones novedosas desplegadas en los últimos años, siempre en torno al mundo del libro, como homenaje de la Biblioteca Nacional de España en este tricentenario al soporte que nos ha dado nuestra historia y nuestra esencia. En conferencias posteriores tendremos, entre otros participantes, a Enrique Vilamatas, que hablará sobre la levedad literaria mañana mismo, María Vargas Llosa, que discutirá la influencia de los libros, Blanca Berasategui, que tratará de los libros como muralla entre los editores, las bibliotecas y las librerías en su trayectoria y en su vida. El propio Sergio Vila San Juan nos hablará y nos trazará los perfiles de los grandes editores europeos del siglo XX. Andrés Trapiello disertará sobre la relación entre la literatura e imprenta en España. Luis Alberto de Cuenca, nuestro exdirector, glosará la difusión a lo largo de los siglos en la literatura, el arte y el cine de la tradición artúrica. Joaquín Rodríguez y José Antonio Millán debatirán esos nuevos paradigmas de la era digital, esos nuevos formatos que les apuntaba hace un momento. Carlos Ruiz Zafón desvelará los secretos del cementerio de los libros olvidados, espacio mítico de su obra narrativa. Jacobo Siruela glosará algunos de los libros más secretos de la historia. Manolo Rodríguez Rivero analizará las razones por las que unos leen y otros unos libros se leen y otros pasan al olvido. Alberto Manguel abordará la historia de los espacios bibliotecarios. Laura Freixas indagará en los cambios que ha generado el panorama literario la irrupción de un creciente número de autoras. Actualmente hay muchas mujeres autoras. Y María Kodama cerrará el ciclo con una conferencia sobre Borges y las bibliotecas. Ya ven, nuestro objetivo es crear un espacio de reflexión en torno al libro como soporte del saber y de las profundas transformaciones que está sufriendo estos últimos años. Esperamos que todos ustedes puedan acudir y disfruten del libro como universo. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a nuestra directora general de Política, Industrias Culturales y del Libro, María Teresa Lizaranzo. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque estamos todos esperando las intervenciones de tanto del comisario Enrique Vila San Juan como de Marc Fumaroli, a quien ya ha presentado la directora de la Biblioteca Nacional. Desde la Secretaría de Estado y en particular desde la Dirección General de Política de Industrias Culturales y del Libro, cuando nos plantearon la participación en los actos del tricentenario de la Biblioteca Nacional, consideramos que el ciclo del libro como universo es una de las iniciativas más destacadas, pero sobre todo una de las iniciativas más necesarias. Más necesarias porque, como bien ha dicho la directora de la biblioteca, estamos en una complejísima reflexión sobre el actual ecosistema del libro y sobre el futuro del mismo. Yo creo que se habla mucho de la crisis, se ha hablado del cambio de paradigma, pero lo que sí quiero recalcar es que desde la Secretaría de Estado de Cultura nosotros nos planteamos que el libro es, ante todo y sobre todo, un valor cultural y que es el principal transmisor del saber y de la cultura. De ahí que tengamos una estrecha colaboración no solamente con esta casa, sino también con lo que se viene a llamar la bella cadena del libro, con los autores, con los editores, con los distribuidores, los libreros, los bibliotecarios y también con los propios lectores. Con todos ellos tenemos iniciativas compartidas como esta. Desde el punto de vista de la industria cultural, una parte, digamos, de la dirección, también en la Secretaría de Estado de Cultura estamos evaluando el impacto del libro electrónico, que si bien algunos han intentado encajar en esta crisis actual, sí que está teniendo unos elementos positivos, puesto que parte, digamos, de los incrementos en las ediciones vienen precisamente a través de este formato. Y en este sentido yo creo que debíamos contemplarlo más como una posibilidad que como un obstáculo o como un elemento, digamos, de crisis en el sector. Pero es que además tenemos que profundizar mucho no solamente cómo está afectando la industria, sino también cómo puede afectar a los hábitos de la lectura, puesto que otra de los elementos o de los
de las actuaciones que desde la Secretaría de Estado estamos impulsando es precisamente el fomento de la lectura. En un país como España, donde se publican más de 100.000 libros anualmente, necesitamos sobre todo tener nuevos lectores y sobre todo que los lectores habituales sigan comprando y sobre todo leyendo esos libros. Yo quiero mandar este mensaje, digamos, un poco más positivo de lo que podemos leer en la prensa, porque yo creo que está evolucionando positivamente el hábito de la lectura y eso es una garantía para el futuro del sector. Y, por último, no quiero dejar de decir que para nosotros en la Secretaría de Estado la promoción de las letras también tiene otro aspecto fundamental que hemos visto esta semana, que ha sido la entrega del Premio Cervantes, pero también tenemos otros muchos premios nacionales que, en cierta manera, quieren dar visibilidad, quieren dar reconocimiento a todos estos autores que están enriqueciendo nuestro patrimonio cultural. Por eso yo quiero agradecer una vez más a la Biblioteca Nacional y a su directora que haya organizado este ciclo de conferencias del libro como Universa, al que, desde luego, yo pienso intentar venir en cuanto pueda a todas y cada una de las conferencias que ya has puesto. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Directora General, directora de la Biblioteca Nacional, querido señor Fumaroli, amigas y amigos, este ciclo, tal como se ha planteado, parte de un encargo de Gloria Pérez Salmerón sobre qué se podía aportar o qué podía aportar yo al tricentenario, al importante y simbólico tricentenario de la Biblioteca Nacional de España. Yo me he acercado al libro como periodista y muy modestamente como historiador. He hecho historia de la edición, he hecho historia de las costumbres literarias y lo que he visto en los últimos 20 años es que a medida que crecía la idea de que el libro se desmaterializaba, se digitalizaba, se hacía evanescente, crecían mucho los estudios sobre todo lo vinculado precisamente a lo material del libro, al libro como objeto, a la historia de la edición, la historia de la imprenta, la encuadernación, los espacios del libro, las bibliotecas, la historia de las librerías, la biblioteconomía, el simbolismo de los espacios librescos, incluso el mundo del libro como reflexión entraba en la literatura a través de lo que se ha llamado narrativa metaliteraria, un tipo de novela que su sujeto, su argumento, sus protagonistas son los propios escritores, la propia literatura, que esto lo veremos en este ciclo a través de dos direcciones aparentemente muy opuestas, pero que en realidad no lo son tanto, que son las de Enrique Vilamatas y las de Carlos Ruiz Zafón. Vemos cómo la literatura se convierte en el sujeto de la narrativa. Entonces, mi propuesta, Gloria, fue: hablemos de todos estos puntos de vista novedosos que han aparecido en los últimos 20 años sobre el libro, justo en el momento en que el libro está atravesando una gran revolución que no sabemos a dónde llevará, pero que sin duda aportará todo este conocimiento que se está produciendo, que en mi opinión no se ha sintetizado hasta ahora, y un momento como el de este tricentenario es perfecto para crear puntos de vista que se crucen y el asistente que tenga ganas o que tenga tiempo o que le apetezca venir a todas las conferencias, yo creo que le dará una visión bastante poliédrica de todo este tema, que es la reflexión sobre todo lo que ha acompañado, todo lo que se crea en torno al mundo del libro, toda la sociabilidad, la espacialidad, la objetualidad, valga la pedantería, que el mundo del libro genera. Eso lo tenía que inaugurar alguien, este ciclo, y yo creo que es difícil encontrar una persona más adecuada que Marc Fumaroli, porque Marc Fumaroli es un intelectual europeo a la vieja usanza. Es un intelectual que parte de su tradición nacional, que es la tradición literaria y retórica francesa, que es una tradición importantísima, pero la pone en el contexto europeo y en todo momento va haciendo el balance entre lo que Francia es, lo que Europa ha sido, incluso en uno de sus libros reciente que acaba de traducir Jaume Baicorba, el editor del Acantilado, a quien tenemos que dar las gracias por su colaboración para que Fumaroli viniera. En sus últimos libros, París, Nueva York, París, Fumaroli pone toda esta cultura europea contra el espejo de Nueva York, contra el espejo americano. La trayectoria de Marc Fumaroli es importantísima, es catedrático de la Sorbona, del Collège de France, caballero de la Legión de Honor,
presidente de la Asociación de Amigos del Louvre, doctor honoris causa por muchas universidades, entre ellas la Complutense. Ha escrito extensamente sobre casi todas las grandes figuras de la tradición francesa, sobre Montaigne, el cardenal de Retz, Descartes. Entre sus libros publicados entre nosotros están El Estado Cultural, Las abejas y las arañas, La diplomacia del ingenio. Pero yo me voy a centrar brevemente en lo que me parecen dos ideas fuertes o dos ideas clave que ponen de especial actualidad el trabajo del doctor Fumaroli. Marc Fumaroli pasa del universo de los estudiosos al universo del debate mediático, que es el universo que nos envuelve en nuestros días, en 1991, con la publicación de un libro muy importante que se llama El Estado Cultural, L'État Culturel. Este libro se publica en 1991, aparece bajo el mandato de François Mitterrand y genera un gran revuelo en Francia y de rebote en países que en la órbita francesa habían empezado a aplicar esta idea, la idea del Estado Cultural. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, los responsables del Estado, van a hacer una gran inversión en materia de cultura y además van a pretender regir alguna de sus directrices. Esta idea de Estado Cultural es bastante nueva. En realidad, quien la empieza a poner en órbita es André Malraux, cuando de Gaulle le hace ministro de Cultura. Y posteriormente, cuando en 1980 los socialistas franceses ganan el poder, Mitterrand la adopta, nombra a Jacques Lang ministro de Cultura, y entonces se hace esta gran inversión, creación de centros de cultura, creación de centros de arte, inversión en patrimonio. El Estado entra, es el Estado Cultural. Y este invento francés pasa a ser adoptado por países en la órbita en aquellos momentos socialista, se hace en España, en Italia lo hacen los comunistas, se hace en varios países. Por tanto, se convierte en un fenómeno europeo. Los ingleses, el mundo anglosajón, esto siempre lo vio con mucha distancia, porque los ingleses y los americanos no creen, en realidad no creen en la intervención del Estado en materia de cultura. Pero en Francia se hizo y se hizo con radicalidad. Y Fumaroli, remontándose a los orígenes de la cultura francesa, analizando muy bien lo que fue la aportación de Malraux, y luego ya entrando de una forma dura que le vale acusaciones de conservadurismo, lo que dice es lo siguiente. Llevamos 10 años de Estado Cultural en Francia, cuando publica este libro. Eso no ha conseguido que la cultura francesa sea más internacional, sino lo contrario, ha perdido fuelle. Y además, la multiplicación de presupuesto lo que ha hecho es crear una burocracia que entorpece el dinamismo de la cultura, hace desaparecer la vitalidad de la crítica en el ámbito privado y, en suma, aplasta la democracia liberal, en su opinión, y sobre todo, y eso lo hace entroncar con nuestros días, limita lo que él considera que es la capacidad francesa de responder con ingenio al reto de la modernidad. Para Marc Fumaroli, el ingenio es una de las características de la cultura francesa. Y frente a los retos del mundo contemporáneo, como al mundo clásico, lo que se requiere es ingenio. Bien, en estos momentos en que el Estado cultural prácticamente ya es imposible, porque la crisis ha hecho que los presupuestos se aminoren, lo que Fumaroli pone de manifiesto y dice es que hay que revalorar el ingenio como forma en que la cultura se enfrenta a los retos del mundo actual. Estoy sintetizando su pensamiento, no sé si lo hago bien, pero es una interpretación libre. La segunda idea fuerte, en mi opinión, y es la que le hemos pedido que explique aquí, es la de la República de las Letras. Esta es una idea maravillosa, en mi opinión, que viene a decir lo siguiente. Fumaroli apunta que desde el siglo XV, en Europa, hay una comunidad de gente vinculada por el amor al saber, por el interés al saber, que son escritores, son impresores, son libreros, son estudiosos de las distintas categorías de la cultura. Y esta comunidad se articula y, además, está por encima de las divisiones nacionales y de las divisiones religiosas. Esto crea una trayectoria que va por debajo de la historia de Europa hasta el siglo XX, defendiendo valores como son el derecho, la tolerancia, el diálogo. Esto ocurre en Italia, en Francia, en España. Y esta gente apuesta por un civismo ilustrado que en la ilustración es cuando realmente se consolida. Esta tradición humanista a lo largo de 5 siglos de historia de Europa
hace de contrapeso a la cultura de la guerra, a la cultura épica, pero entra en crisis con la Segunda Guerra Mundial, en el cual la República de las Letras, la Comunidad Europea del Espíritu, desaparece por el triunfo del nacionalismo agresivo. Marc Fumaroli presentó la historia de la República de las Letras en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de París en junio del 2004 y, posteriormente, ha puesto en marcha, dirige en el Centro Nacional de la Recherche Scientifique de París la unidad de investigación La República de las Letras. O sea, él está trabajando sobre este concepto, lo está documentando, lo está elaborando y, según me ha dicho este mediodía Jaume Vallcorba, pronto, con sus textos sobre este tema, tendremos un libro sobre el concepto de República de las Letras, que, insisto, a mí me parece crucial, y se publicará en España antes que en Francia. Yo le pedí al señor Fumaroli que nos hablara de esto, que nos hablara de la República de las Letras, como gran imagen de lo que es la sociabilidad literaria, gran imagen de lo que la relación de las gentes de letras puede dar de sí, y lo que nos va a explicar hoy es el origen de este concepto, de esta idea. Gracias por estar con nosotros, doctor Fumaroli, y le paso la palabra. Merci. Je vous remercie beaucoup, mesdames, de m'avoir si gentiment introduit. Je vous remercie presentado beaucoup, de forma tan amable. Muchas gracias, querido amigo, por haber casi pronunciado mi conferencia, me rend la tâche un peu plus lo que difficile. Hace que mi tarea sea un poco más difícil. Mais, ahora. Je voudrais simplement, pero quisiera felicitarle, d'être ici, darle las gracias por estar aquí al principio de una serie de conferencias pronunciadas por nuestros ilustres amigos con ocasión del tricentenario de la creación de la Biblioteca Nacional Española y del tricentenario, en cierta medida, de la acumulación, del cúmulo en el centro de España de una cantidad fantástica de libros impresos y también de manuscritos. Et je voulais aussi, j'ai donc voulu, sur votre suggestion, también, évoquer cette notion, hablar de cette este réalité, concepto, hablar mais aussi de esta cette fiction, y hablar también de esta ficción de una república de las letras, les origines. Y hablar sobre todo de sus orígenes. Alors, je rappellerai que entonces, en 1979, se publicó en Estados Unidos un libro bruit, à juste titre, que hizo mucho ruido, libro y con razón, chercheur, un libro de un investigador, gran señora Elizabeth investigadora que se llamaba Elizabeth Einstein, as an agent The Printing Press as an Agent ce of Change. Ese era el título del libro. Y en este libro enorme, considerable, que se refiere a toda Europa, la señora Einstein mostraba cómo la invención técnica, la tecnología, por así decir, del libro impreso había renovado completamente, modificado, revolucionado incluso completamente los datos clásicos de la cultura europea durante la Edad Media y la Edad Media tardía. Cómo se engoncé dans le, dans le processus de la Renaissance et lui a donné un éclat peut-être même un drame ello, imprévu, celui de la réforme, celui de la division de l'Église chrétienne en réforme cristiana, et catholique, des guerres, des formations d'État extrêmement puissantes qui donnent une notion de nation un peu plus de la noción de nación, algo más de vigor. En fin, todo ello me parece que un libro muy importante, pero un libro muy optimista, porque la señora Einstein, muy americana, ella considera que la historia es un progreso constante y para ella la révolution du livre, en quelque sorte, a multiplié et hâté les progrès du savoir, de la science, en même temps qu'elle faisait mûrir l'autonomie intellectuelle de l'individu et la possibilité de sa libre et publique expression. Donc tous les aspects terribles, je dirais presque polémiques et même sanglants de la conséquence de la primerie, c'est-à-dire de la imprenta, es decir, de la distribución muy amplia del libro impreso en poblaciones que hasta ahora no leían, bueno, pues todo eso no lo comenta mucho.
Et à ce qu'elle a un peu oublié, c'est que, au fond, cette importance de l'écrit et cette importance de l'écrit auprès d'un public qui n'est plus celui des moines, celui des monastères, celui des universités ecclésiastiques, mais celui d'un public laïc, d'un public de commerçants, de bourgeois, d'hommes d'État, de politiciens, de diplomates. Cela avait commencé bien avant l'invention de l'imprimerie, et c'est d'ailleurs bien avant l'invention de l'imprimerie que la notion de república de las letras se inventó. Entonces yo me pregunté, ¿por qué? Je vais donc faire une petite, en el fondo, parenthèse, y voy a abrir un paréntesis, ¿por qué l'imprimerie a-t-elle été inventée? Quand une révolution technologique intervient, c'est qu'il y a une demande pour cette pétition. Révolution. Et cette demande, on ne la voit pas tout de suite, no se ve on la voit seguida, no se percibe Il me semble que cette solo demande, se c'était justement celle qui oppressait, si j'ose dire, au XIVe siècle, en el siglo quelqu'un XIV, comme Petrarque. Petrarque était obsédé par l'idée que dans l'histoire de l'esprit, en quelque sorte, il s'était passé une sorte d'apocalypse. À partir du VIe siècle, du VIIe siècle, les invasions barbares avaient littéralement détruit les quelques grandes bibliothèques de l'Antiquité. Et avec cette destruction des bibliothèques, avait disparu la science, la littérature et même les arts de l'Antiquité. Il y avait une rupture si violente que depuis, même le christianisme, qui était évidemment une religion de civilisation, avait eu du mal à se maintenir dans un contexte barbare. Y de ignorancia. Todo aquello era muy exagerado. En el medioevo se revisó todo aquello. Pero para Petrarca y para sus amigos, para sus discípulos, era una verdad. ¿Cómo encontrar, pues, el medio de no reproducir más una semejante catástrofe? Mientras tanto, había que reconstituir este fondo desaparecido. Había que ir a las bibliotecas de los conventos donde se pondrían unos manuscritos para intentar salvarlos. De les recopier, copiarlos, de les diffuser, difundirlos bajo forma manuscrita, il fallait aussi retrouver les statues antiques, fouiller le sol pour essayer de retrouver cet art ancien qui avait disparu. Les humanistes, c'était avant tout des gens qui voulaient revenir à l'état de la science et de la culture au moment où l'Empire romain avait disparu, de manière à faire tout repartir sur cette base et inventer en quelque sorte un monde nouveau, mais sur des bases qui avaient déjà été acquises et qui étaient oublié depuis si longtemps. Eh bien, il y a un phénomène qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'un des aspects de la philologie humaniste qu'on a un peu oublié, c'est qu'il savait non seulement lire les manuscrits anciens, surtout ceux qui avaient été recopiés au temps du Moyen-Âge, au cours du règne de Charlemagne. C'est à cette date que remontent la plupart des manuscrits grecs. Mais il y avait aussi le fait qu'il s'efforçait de lire les inscriptions. Or, les inscriptions, elles avaient été sauvées. On trouvait des inscriptions qui dataient du 1er, du 2e siècle et qui étaient intactes, qu'on pouvait lire. Et d'autre part, sur le fronton des temples, il y avait des inscriptions en lettres de bronze qui étaient incrustées dans le marbre. Quand les lettres de bronze avaient été arrachées, elles laissaient des petites traces et on pouvait donc reconstituer le texte à partir des petites traces. Or, il me semble que ce qu'a fait Gutenberg, c'est de reprendre cette idée de lettres mobiles et au lieu de les faire en bronze, il les a fait en plomb et au lieu de les faire incrustées dans le marbre, ce qui évidemment leur assurait une solidité et une durée extraordinaire, de l'imprimer sur le papier. Et au fond, la mobilité des lettres avait déjà été inventée par les anciens, et Gutenberg a au fond prolongé cette idée, toujours dans l'idée qu'il fallait trouver un moyen pour que ces textes soient diffusés le plus nombreux possible, de manière que si un est détruit ici, il y en a 20 ailleurs qui vont sauver le texte, et les humanistes, évidemment, ont
ver, y los humanistas, por supuesto, acogieron esta invención encantados, porque vieron que cuando Aldo Manuzio produce libros en Venecia, pues se dirige a los ingleses, a los franceses, a los holandeses que vienen a Venecia a trabajar en su fábrica. Entonces les dice multiplicar las bibliotecas, porque si se queman 20 en Francia, habrá 10 que sobrevivirán en Alemania. Si hay 20 que arden en Inglaterra, 30 sobrevivirán en Italia. Y eso garantizará para siempre la continuidad del saber y los progresos de los conocimientos. Y yo creo que esta idea que consiste en dar a la memoria de los textos una larga duración gracias a la tecnología, cela, évidemment, pues esta una idea tuvo una importancia capital de la en la historia de la cultura europea. Je me demande d'ailleurs si yo me pregunto incluso maintenant que si tout est transporté hoy, sur, ya que todo sur, le numérique, se transporta si, cela assure si le même degré de continuité que la bibliothèque a assuré. C'est une question qu'il faut se poser. Es una pregunta que parce que si jamais il y a un désastre de type électronique, et que toutes nos machines sont effacées, nous ne savons pas si tout l'héritage de ces 50 dernières années sera transmis. Et il faut donc ne pas voir simplement tout sous l'angle rose et optimiste. Il faut aussi savoir prévoir les conséquences néfastes. Et d'ailleurs, l'imprimerie elle-même a eu des conséquences néfastes. Je j'ai fait allusion tout à l'heure. Il est évident qu'à partir du moment où on a commencé à mettre la Bible entre toutes les mains, quand on a commencé à mettre en quelque sorte des textes du premier christianisme entre les mains, tous les problèmes du premier christianisme se volvieron a plantear. Et on a commencé à se massacrer les uns les autres pour essayer de prouver qu'on n'était plus proche du Christ que l'autre. L'autre avait soi-disant déformé le message, ou l'autre avait oublié un certain nombre de textes fondamentaux. Et tout cela, ça a été évidemment, et je crois que ce qui a fait que arrivé à cette notion de République des lettres, c'est que les élèves de Petra et ses disciples ont toujours maintenu la notion d'une laïcité, de ce qu'ils voulaient obtenir de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui les intéressait, ce n'était pas les pères de l'Église, ce n'était pas les textes religieux, c'était les textes de caractère moral, de caractère scientifique et de caractère politique. Et là, ils ont effectivement mis l'accent sur ce qui pouvait réunir et constituer une société politique vivable plutôt que de se demander quels sont les dogmes qui sont les plus assureront l'avenir éternel, le plus sûr et le plus garanti. Alors je voudrais quand même insister sur le fait que cette question de transmission este tema de sorte, la transmission et le rôle que la technologie peut avoir dans l'aide apportée à la morale à la mémoire collective dans sa continuité est fondamental dans l'invention de l'imprimerie et dans le genre de questions que se posaient les hommes cultivés du XIVe siècle dans le sillage de Pétrarque pour inciter en quelque sorte un inventeur habile à répondre à leur désir ou à leur attente. Alors une chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais revenir maintenant, c'est à quel moment a-t-on commencé à parler de République? Eh bien, il se trouve que il y a un document qui est absolument incontestable, c'est une lettre envoyée depuis Florence à Bâle par un jeune Vénitien qui était venu faire ses études à Florence, qui s'appelait Francesco Barbaro, et il s'adresse à un humaniste qui est en Suisse, Poggio Bragiolini, qui est en Suisse pour un concile qui devrait justement mettre fin au grand schisme de l'Occident, donc à une grande rupture interne au christianisme, et il lui dit « Je me félicite des découvertes que vous venez de faire ». Il vient de découvrir dans une abbaye suisse, dans la Suisse alémanique,
y vienen descubrir rien de moins nada que le texte de l'institution oratoria de Quintilien, c'est-à-dire un des de grands textes de l'art oratoire antique, et qui va fonder toute la pédagogie humaniste jusqu'à nos jours, pratiquement, jusqu'à ce que nous cessions d'enseigner le latin et le grec à nos enfants. Eh bien, il lui dit, mais vous êtes en train de rendre un immense service au bien commun, c'est-à-dire à tous ces retrouvailles du savoir antique. Et vous êtes remercié, et je vous remercie au nom de la République Respublica Literaria. Et alors tout d'un coup, on se rend compte que cette notion apparaît comme ça au détour d'une lettre, et que cette notion résume toute une lettrée, tout un devoir de recherche, de investigación que relaciona eux, a los letrados entre ellos mismos, una suerte de comunidad de amistad, porque todo esto se basa en sentimientos privados, no es una república en sentido político de la palabra, jamás habrá ninguna institución que se llamara República de las Letras, sino que vemos que a través de una suerte de contrato personal, de relación de todos los que buscan lo mismo, en la misma fidelidad, una cierta memoria, en la misma utilización inventiva de esta memoria para que viva, para que no solamente se transmita, sino que pueda crear nuevas obras de arte, nuevas invenciones que irán añadiéndose a las anteriores. Gracias a todo ello, pues habrá progreso. Bueno, pues todo ello se queda inscrito dentro de esta fórmula que sustituye de alguna forma el concepto que ya existe desde hace tiempo, que es la República Cristiana. Esta República Cristiana, en el momento en que el gran cisma demostró que ya se estaba derrumbando, se estaba dispersando, desgarrando, bueno, pues en estas ruinas aparece esta República Literaria hecha de laicos decididos a sustituir este antiguo sistema de fundaciones teológicas con una nueva sociedad basada en el derecho, en la ciencia, en la literatura, en el sentido moderno de la palabra. Y eso me parece un acontecimiento bastante grande para que podamos insistir en su importancia. Por otra parte, esta República Literaria nació en Italia, entre Florencia, Venecia y Roma. En gran medida fue adoptada por los papas en el siglo XV, que la consideraban como una potencia con la que había que relacionarse. Por lo tanto, muchos humanistas fueron canónigos, con órdenes menores, también a veces eran curas, por lo tanto había un contacto con la Iglesia, pero a pesar de todo la línea general era la laicidad, una rehabilitación de la condición de laico y de su condición de sujeto del saber. No se dejaba a los monjes la propiedad del saber, la propiedad de la lectura, la propiedad del diálogo sabio. Y en este momento se puede considerar que esta iniciativa italiana fantástica, que está en el origen de nuestra cultura, inmediatamente se transpuso en Europa. Fue como un contagio general. Los franceses se interesaron por ello, los españoles, como lo saben, a través del antiguo administrador del Colegio de Francia. Este libro fue acogido de forma extraordinaria aquí. Incluso la primera universidad de tipo humanista se creó en Alcalá de Henares, en España. También tenéis Inglaterra, que mandó a
muchos jóvenes a Italia para formarse con estos humanistas. Y en el fondo, este concepto de res publica literaria, desde el primer texto de Francesco Barbaro, dice a Valpoggio, es el bien común por encima de las fronteras. Es decir, esta herencia antigua es una base para Europa. Las naciones ya no cuentan, las divisiones religiosas tampoco, las generaciones tampoco. Estamos en un espacio del saber, de progreso del saber. Y efectivamente hubo una solidaridad entre las personas que contribuyeron al progreso del saber. La lectura puede ser una diversión para mucha gente, puede ser algo así como una preparación para un oficio, una lectura utilitaria, por así decir. Pero en el caso de la República de las Letras, ahí se reúnen a todos las personas para las cuales el libro, el estudio que pasa por lo escrito, contribuye a un saber o a una belleza que pertenece a todos y que está en vías de una acumulación perpetua. Esta noción de República de las Letras es elitista, no cabe la menor duda. Es una élite que eligió formar parte de esta humanidad, de esta pequeña minoría dentro de la humanidad y dentro de la humanidad europea, que quiere salir del inmovilismo, que quiere moverse espiritualmente. Y pienso que es un fenómeno muy original. Para Europa es una justificación de Europa, es un elogio de Europa, mientras que hoy nos cuesta encontrar esta justificación y esta legitimación, pues creo que hay que buscarla por ahí y no dudar en ver en esta República de las Letras una élite, pero no es una élite del egoísmo, no es una élite de la fortuna ni del poder, es una élite de entregarse a un bien común. Es decir, encontramos el civismo de las repúblicas antiguas, pero transportada a nivel de la investigación, del saber, de la invención literaria y poética, y también para la invención científica. Aquí las letras no son solamente literatura, es sinónimo de todo lo que necesita ser escrito para progresar, todo lo que necesita ser escrito para colaborar, para trabajar en común. La idea de la República de las Letras significa que no es la obra de un hombre ni de dos, es la obra de una comunidad, que coopera. Y esta cooperación se basa también en sentimientos privados. Y los sentimientos privados son, en primer lugar, la amistad. Es un elemento fundamental de la República de las Letras. Todas estas personas son amigos. Cuando viajan, van a ver a unos amigos. Saben que se les acogerá, que se les enseñará los secretos de una colección de libros, que se les enseñará los secretos de un gabinete de curiosidades, que se les enseñará muchas cosas que nos enseñan a todo el mundo, porque ellos llegan con letras de cartas de recomendación y con la garantía de que la persona que viene mandada por una comunidad. Todo eso se desarrolló de forma espléndida en el siglo XVII, en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII. En el siglo XVIII podemos decir que alguien como Voltaire es el rey de la República de las Letras. Tiene algo así como 300 correspondientes en toda Europa y todas las personas con las que intercambia cartas le piden una dirección, pero es una dirección que va en todos los sentidos. Voltaire traduce a Newton, contribuye por lo tanto a la ciencia, escribe poemas, escribe teatro, se interesa por la música, se interesa por la política, se interesa también naturalmente por el progreso de
de las costumbres para que no haya injusticia contra los protestantes. Por ejemplo, defendió a los protestantes en un reino que los había excluido de la ciudadanía. Por lo tanto, hubo una dimensión ética también de la República de las Letras, y de esta dimensión hay que tomarla en cuenta. He resumido un poco mi conferencia para no aburrirles. Publicaré el texto completo de mi conferencia en forma impresa, en primer lugar, y luego quizás también en forma digital. Pero me gustaría insistir también en la palabra república literaria, república de las letras. Siempre se olvida que literae en latín no significa simplemente poema o novela. Literario, ya lo dije, pero hay que insistir, cubre todo el campo de lo escrito, desde la ciencia dura hasta la poesía más lírica, desde el tratado de artesanos, por ejemplo, hasta el tratado más científico, más difícil. Pero por otra parte también hay que ver que en latín clásico, literae, para el gramático antiguo, es la notación escrita del segmento más pequeño de la vía articulada. Por lo tanto, el letrado, el sabio, el que posee las letras, es en primer lugar alguien que sabe leer, que tiene una memoria literaria, que puede sacar de esta forma otros discursos inventados. Por lo tanto, es un proceso creativo, no es solamente un proceso de transmisión. Literae, por tanto, vive en el tiempo. Las letras se suceden, forman palabras, porque estas palabras se suceden, forman frases, párrafos. Y conocer letras es distinguirse de los que no viven en el tiempo, no saben que son ciudadanos de su tiempo. Erudición es fantástico, significa erudire, es decir, salirse del rango de los rudos, de los que no saben leer, de los que no tienen la sabiduría que nos da el simple hecho de saber leer. Otra cosa que se puede añadir es que algo que nos puede tranquilizar es que, a pesar de todas estas tecnologías de las que podemos esperar lo mejor y lo peor, exigen de los que las practican, saben por lo menos leer. Y a partir del momento en que uno sabe leer, pues se puede tener todas las esperanzas. Se puede pasar de la lectura más ingenua a la lectura más sabia si uno encuentra en su camino unos guías que nos enseñan a subir varias etapas para no quedarnos en la receptividad pasiva. La receptividad activa es la del letrado, porque el letrado sabe que el texto literario, el texto escrito, es un texto que puede engendrar otros textos, y a partir de ahí, efectivamente, todo el sistema de la vida, de la relación con el mundo, va cambiando. Me gustaría también recordar que detrás de este concepto de República de las Letras había algunas fuentes antiguas que podrían ayudar a los contemporáneos a entender de lo que se trataba. Estoy pensando en un texto de Séneca, de Ocho. Es uno de los ensayos inacabados más bonitos de Séneca. Es uno de los textos fundamentales que encontramos tanto en Montaigne como en todos los grandes republicanos de las letras de los siglos XVII y XVIII. Cuando Séneca medita sobre el otium, es decir, el ocio, el tiempo libre. Para él no es para nada la ociosidad ni la pereza, es el momento de la mayor creatividad, de la mayor actividad, a partir del momento en que se llama otium literatum, es decir, el ocio letrado. Y ahí estamos en el área de la creación, de la invención. Escribe Séneca: veamos que hay dos repúblicas, una grande y auténticamente pública, contiene a los dioses y a los hombres,
no nos restringimos en tal o cual punto particular, y la ciudad que habitamos no tiene más límites que los del sol. La otra república, la que nos une la casualidad del nacimiento, puede ser Atenas o Cartago o cualquier otra ciudad, ya no contiene a todos los hombres, sino a un grupo de hombres determinado. Hay personas que se dedican enteramente al mismo tiempo a la gran república y a la pequeña, otros solamente a la pequeña, otros solamente a la grande. Esta gran república podemos servirla incluso en la ociosidad y quizás incluso mejor en la ociosidad. Por lo tanto, hay una relación entre esta república amplia que va más allá de las naciones y que consiste en las personas que saben utilizar su ocio, que saben, que procuran que su ociosidad sea productiva. Por lo tanto, esta doctrina nos lleva a una sabiduría de la contemplación, pero una contemplación que no es pasiva, que no es quietista, es una contemplación creativa, inventiva. Y hoy creo que entendemos este sentido. Hemos exagerado tanto el valor del trabajo que a veces olvidamos el valor del ocio, porque en el ocio no cabe la pereza, el inmovilismo, la esterilidad. Al contrario, cabe la invención del espíritu, la actividad del espíritu. La utilización de lo que el pasado nos deja para crear otra cosa que será acogido en el futuro. Esta referencia a Séneca demuestra que los humanistas laicos no se contentan con volver a los principios del cristianismo, al utilizar el fondo de filosofía de los antiguos, Aristóteles, Platón, los estoicos también, que desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo de esta república de las letras. Esta citación me parece basta para demostrarlo. Podríamos citar muchos textos. El propio Petrarca muestra cómo Séneca le inspiró, le nutrió y le dio este sentido de una misión, porque hay algo apostólico en Petrarca. Quiere mandar en el mundo entero a unos misionarios para obtener la adhesión de jóvenes que podrían entrar en esta idea según la cual hay que retomar la antigüedad ahí donde se había abandonado y crear otro mundo moderno a partir del antiguo. Por otra parte, me gustaría insistir también en otra cosa, y es el hecho de que a partir del momento en que los humanistas tuvieron a su disposición la imprenta, enseguida vieron que las tres cuartas partes del libro impreso iría hacia textos que no les iba a interesar, iban hacia causas que les podría perjudicar, y por lo tanto intentaron y lo consiguieron crear en toda Europa impresores libreros afines a ellos. Erasmo se instaló en Basilea porque ahí tenía una familia de impresores afines a él, pudo publicar todas sus obras en Basilea, tranquilo, protegido contra los católicos y los protestantes. Pero el modelo de todos estos libreros impresores, que eran al mismo tiempo grandes sabios y que constituyeron en torno a ellos una academia, es decir, un grupo de personas que tienen las mismas disposiciones y que son competentes y que pueden colaborar, es Aldo Manuzio en Venecia. Me gustaría insistir, y será mi último punto, sobre la importancia del editor impresor en los siglos XVI, XVII y XVIII. Si queremos hacer la historia de la República de las Letras, no basta con hacer la historia de los grandes hombres de esta República. Erasmo fue uno de los más brillantes, evidentemente. Montaigne es otro. Podríamos citar
dans votre tradition, muchos en su que tradición. Cervantes, por supuesto, es un gigante de la República de las Letras. Lo leyó todo en su época y sacó una obra de una ironía que solo Swift en el siglo XVIII sabrá reencontrar en los viajes de Gulliver. Pues Aldo Manuzio publicó no solo libros espléndidos, sino que lanzó también una llamada para que se creasen bibliotecas para salvar lo que el trabajo de los humanistas realizó. Durante siglo y medio encontraron muchos textos desde Bizancio y les llegaron bibliotecas enteras desconocidas en Occidente, y los que habían huido de la invasión otomana las habían traído a Italia. Hubo un programa de ediciones. Se quisieron editar a los principales autores en ediciones completas, ediciones filológicas, es decir, con comparaciones de manuscritos, etc., con el mejor texto posible. Pero antes había prefacios al principio de sus libros. Me gustaría citar algunos trozos. Por ejemplo, en su edición dice: espero que en un futuro próximo la barba haya destruida y la ignorancia vencida, las buenas letras serán leídas no por una infime minoría, sino por un consentimiento universal. Por lo tanto, la República de las Letras es elitista, pero tiene una dimensión de contagio. Es contagiosa. Desea extenderse cuanto más mejor, pero no lo puede hacer inmediatamente. En 1499 publica un libro de astrónomos griegos y dice que algunos de ellos habían sido establecidos por el inglés Tomás Linacre, alumno de Chalcondiles en Florencia. Trabaja a su lado y le ayuda a establecer estos textos en las condiciones, en las mejores condiciones filológicas. En 1502, confirmado por el éxito de su empresa, que se convierte en una empresa internacional, ya que Erasmo perfeccionó su edición de los adagios, uno de los grandes éxitos de los siglos XVI y XVII. Se leerán los adagios hasta finales del siglo XVII en todos los países de Europa, en latín y también en sus traducciones. Entonces escribe lo siguiente: jamás callé el nombre de un sabio que contribuyó a establecer los textos que publico o que ayudó de una forma u otra a mi empresa. Por lo tanto, la generosidad, antes hablé de la amistad, hay que hablar también de la generosidad, ya que es uno de los elementos esenciales de la República de las Letras. Cuando alguien colaboraba en un trabajo, decía, se le tiene que citar, forma parte de la comunidad y tiene derecho a que se le reconozca. No es el egoísmo de un autor que inspira esta edición, sino que es la preocupación por el bien público. La entrega de todos. Y añade, Dios quiera que tengamos cada vez más benefactores de la República de las Letras. En una epístola dedicatoria a un senador, que es uno de sus amigos, Marino Sanudo, que es el autor de un diario de la República de Venecia, y la República de Venecia pues era una ciudad muy importante para la historia de la República de las Letras, ya que es una república, y no había muchas repúblicas en aquella época. Había unas pocas repúblicas en el norte de Europa, había las repúblicas de comercio como Hamburgo, y luego a finales del siglo XVI otras repúblicas contra Felipe II. Pero desde siempre había esta república aristocrática de Venecia. Y el punto importante de Venecia es que en Venecia jamás hubo inquisición. Por lo tanto, a principios del siglo XVI no había censura eclesiástica en Venecia. Había una censura política, pero no había censura eclesiástica, con lo que la gama de publicaciones era mucho más amplia que en otros países, y por ello
se instaló en Venecia. Era una de las ventajas de París en el siglo XVII, teniendo en cuenta la doctrina de la Iglesia francesa. La Iglesia galicana no quería la Inquisición porque era un tribunal relacionado con los papas, y los papas no tenían que tener una autoridad doctrinal en Francia. Francia era una Iglesia que tenía sus propias bases apostólicas y que debía un cierto respeto al Papa, jamás se rompió con los papas, pero no hubo dominación del clero sobre la Iglesia, mientras que en Italia se sufrió mucho por ello. Francia atrajo mucho a los escritores, Francia mandó traducir muchos textos ingleses y demás, porque precisamente la gama de libros publicados era mucho más amplia que lo podía ser en España o en Italia, o incluso en otros países europeos, como Austria, por ejemplo. Por lo tanto, Francia, de forma muy inteligente, gracias a su galicanismo, se preocupó por no restringir o restringir lo menos posible los temas sobre los cuales los libreros podían publicar. Por lo tanto, otro texto en 1502 de Aldo dice: mira, querido Marino, cuánta dulzura hay en tu persona. Quisiera estar a tus lados, vivir en tu compañía, pero esto no se nos concede por nuestras ocupaciones. Yo en la República de las Letras, tú en la ilustre República de Venecia, que no te permite distraerte una sola hora de tus deberes públicos. Hay una oposición entre el hombre político que se dedica al civismo y al éxito de la República política, y luego el hombre de las letras, como Aldo Manucio, que sirve a la República en otro grado, en un grado espiritual, en el grado del saber, en el grado de la poética, de la literatura. Uno sirve en el marco del otium y el otro sirve en el marco del civismo de tipo republicano, como autores antiguos lo enseñaron. Por lo tanto, la antítesis subyacente de este texto se sitúa entre el otium, relacionado con la vida privada y también a la actividad literaria, y luego los negotia, es decir, los asuntos del forum de la vida cívica republicana. Pero a través de esta formulación, al principio de un libro que circulara en toda Europa, la vieja antítesis romana adopta un sentido totalmente nuevo. Aldo confiere al otium literatum, es decir, al ocio literario colectivo, académico, si me permiten, ya que se trata de un grupo de hombres sabios que trabajan juntos, le confiere pues un carácter público que hace de ella un poder espiritual comparable con el poder civil y que lo erige en comunidad de juicio. Por lo tanto, Europa inventó este tercer poder, que no es ni el poder político ni el poder religioso, es el poder espiritual de los letrados, de los que de alguna forma tienen la memoria de la literatura en el sentido amplio de la palabra, como lo dije antes, y que tienen también la capacidad de incrementarla. Pues creo que es un punto que se olvidó citar entre los datos fundamentales que constituyen Europa, porque a finales de cuentas Rusia entró en este círculo muy tarde, España entró muy temprano, Francia e Inglaterra también, los Países Bajos, no hablemos de ellos, fueron uno de los grandes centros de la República de las Letras durante dos siglos. Y ahí tenemos un fenómeno que duró hasta la víspera de la Segunda Guerra Mundial. Publicamos con mi amigo Antoine Compagnon un libro sobre la República de las Letras ante la crisis de los años 37-38. La Sociedad de las Naciones había creado una institución que reunía a todos los grandes espíritus de Europa, que no eran ni de extrema izquierda ni de extrema derecha. Valéry, Einstein, Thomas Mann, por ejemplo.
Y cuando se leen sus textos, nos vemos conmovidos, en primer lugar, por sus sentimientos. Dicen que solo la unidad europea podría sobrepasar, sobrellevar este drama, pero el nacionalismo llegó a tal grado de violencia y de dogmatismo que fue demasiado tarde. Pero nos damos cuenta también de que si Europa pudo crearse después de la guerra, si pudimos reconstituir una sociedad de las naciones, si hemos podido reconstituir la UNESCO, es porque estas personas, en las vísperas de la guerra, cuando casi todo estaba perdido, pensaron en todo ello. Y no viene de Jean Monnet, no viene de la economía, no emana de intereses materiales y financieros, no, emana de la preocupación por mantener en Europa un principio de juicio que domine las divisiones, que domine las fronteras y que domine en particular los intereses materiales. Y en este sentido, me parece que estudiar la historia de la República de las Letras, sus componentes éticos, poéticos, científicos, pues es contribuir a otro concepto de Europa que el concepto que tenemos y que es exclusivamente un concepto estadístico y económico. Europa es también una gran entidad espiritual. No es necesariamente una entidad religiosa. Es una entidad espiritual en el sentido de que la literatura es un principio espiritual. Bueno, pues quería insistir en ello. No he leído mi texto porque les hubiera aburrido. Es largo, lo había recortado, pero incluso recortándolo, pues se hubiera hecho demasiado tarde. Sin embargo, creo que he dicho lo esencial, volviendo sobre algunas de sus ideas introductorias que me dieron estas ganas de resumir en vez de leer. Pido perdón, porque igual no he mencionado algunas ideas interesantes, pero a lo mejor en Internet ustedes los encontrarán algún día. Creo una síntesis realmente magistral de las que es prácticamente imposible encontrar. Es una lectura, lo que Fumaroli ha hecho, es una lectura de 5 siglos de historia europea, pero encontrando además un hilo conductor y una dirección. Ha ido al origen del humanismo y nos ha explicado por qué ese humanismo se articuló, por qué creó una tendencia y por qué eso llega hasta nuestros días. Tenemos 10 o 15 minutos para abrir un debate. Marc Fumaroli está dispuesto a contestar. A las 8:30, inexorablemente, las puertas se cerrarán y los amantes del fútbol podrán ir hacia sus televisores y los demás iremos a pasear. ¿Quién quiere empezar? Sí. Isabel Núñez, Biblioteca Nacional. Aprovechando que está aquí, quisiera abusar un poco y hacer 3 preguntas, si es posible. He entendido, he apreciado muchas coincidencias con en el origen de la República de las Letras, con la tesis de Henri-Jean Martin en l'histoire de l'édition française. Eso sería, bueno, quisiera saber si ha colaborado con él en algún momento en la historia de la edición. Pero volviendo al tema más central que yo creo que le ha traído aquí, ¿qué cambios aprecia entre la publicación de El Estado Cultural en el 91 en Francia y luego creo que aquí se publica en 2004, me parece? Acantilado creo que hace una publicación con una recepción pública notable. ¿Pero qué cambios aprecia usted entre la aparición en el 91 y esa distancia temporal muy acusada? Y por último, si me permite la última pregunta,
es su opinión sobre la existencia de ese manuscrito en castellano de La Moria de Erasmo en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que echaría por tierra las tesis de Batallón sobre Erasmo en España. Y colateralmente a eso, pues cantidad de descubrimientos que se están haciendo en sinagogas, ¿no? Si es posible, perdone mi expresión en castellano. Voy a contestar a la última pregunta muy brevemente. Yo ignoraba todo de este descubrimiento y vivía todavía con la idea de que el libro de Batallón era muy fiable. Si se pone en tela de juicio ahora, es una noticia para mí y me voy a informar de ello en cuanto vuelva a París. En cuanto a la diferencia, en cuanto a las diferencias entre la edición original del Estado Cultural y su traducción en España, bueno, a mí me parece que no hay diferencias de sentido. En Francia, cuando se publicó el libro, había un gobierno socialista que tenía un concepto del estado del bienestar prácticamente teológico. Por lo tanto, el Estado debía meterse en todo, apoyar todas los tipos de cultura, incluso las formas comerciales, y eso es absurdo. Yo intenté aconsejar a este ministerio, ya que existe, que restringiera sus ambiciones, que fuera más modesto, y en particular que se dedicara a lo para lo cual no quiere que se le sustituya, es decir, la protección del patrimonio, la restauración del bien público francés o del bien público de cualquier nación europea, es decir, las iglesias, los conventos, los museos, los castillos, las ciudades antiguas preciosas que hay que preservar de las modernizaciones grotescas, en fin, mantener de alguna forma el contexto en el cual uno se siente español o francés o inglés. Yo estoy muy a favor de las naciones en el sentido espiritual de la palabra. Yo no soy nacionalista en absoluto, pero desde el punto de vista estético me parece que hay que ser nacional, hay que querer lo que nuestros antepasados nos han legado en materia de estilo y de hábitat. Entonces, intervenir en todo te lleva a abandonar algunas tareas importantes o subestimarlas. En cuanto a su primera pregunta, no he entendido muy bien lo que usted me quería preguntar. Si me lo pudiera repetir, por favor, entonces intentaría contestarle. Por favor, el micrófono para esta señora para que pueda repetir su primera. Ah, sí, Henri Jean Martin, ya estoy. Es uno de mis grandes amigos, precisamente. Henri Jean Martin inventó la historia del libro. Desde entonces otros la han explotado a fondo en una perspectiva mucho más sociológica. Él había notado que tenía yo una concepción de la historia, de esta historia mucho más cercana a la suya, porque yo veía en este libro uno de los aspectos materiales, tecnológicos también, financieros también y económico. El libro tiene su economía, no hay que negarlo, pero hay una dimensión en el libro que escapa a todas estas otras dimensiones. Y hay que volver siempre sobre esta idea. La idea, bueno, se habló de genio, es verdad, hay genio en el libro, en ciertos libros, y gracias a esta transmisión del genio, una llama se puede transmitir de una generación a otra. Pero también está el hecho de que el libro no es sencillamente una actividad de ocio, precisamente. Tiene que ser una actividad creativa. Y la diferencia entre los lectores es considerable.
como Jean-Martin, yo estaba en contra de unas campañas del Ministerio de Cultura para intentar difundir el libro. Se decía la fiesta del libro, el día del libro, esloganes de este tipo, pero ya no se veía la diferencia que hay entre una lectura pasiva y puramente mecánica que ocupa un momento cuando no tienes otras cosas que hacer o cuando no has encendido el televisor, lo que es muy raro, y la lectura en el sentido de una práctica inventiva, una práctica que se enlaza con una meditación, una búsqueda interior, y ahí tenemos la auténtica lectura, lo otro es una distracción entre tantas otras. Y en el fondo, si no tenemos conciencia de esta diferencia de niveles, podemos ir muy lejos. Pero la educación, la escuela, la familia, todo lo que es sano en el tema de la educación, debe obrar para dar a los niños el deseo de aprender a leer de otra forma que de forma únicamente utilitaria. Y cuando uno ha entendido eso, pues estamos salvados. Es la salvación la que empieza, por así decir. Si actualmente no ve un ataque de cierta contracultura que está, podríamos decir, institucionalizada contra la misma cultura, contra los valores intelectuales, es decir, contra la masificación que ya preconizaba Ortega, ¿no? Esa sería una pregunta, ¿no? Que un ataque a esta República de las Letras. La segunda pregunta, quería saber si usted opina de que se ha acabado un ciclo histórico, un ciclo de pensamiento, un ciclo de existencia, y estamos asistiendo al nacimiento de no se sabe de qué. Dicen muchos sociólogos que estamos en una época confusa, compleja. ¿En dónde estamos? Yo le quería preguntar. Muchas gracias. Hay un cuadro de Gauguin, que no es una obra maestra, pero en fin, donde se lee de dónde venimos, a dónde vamos, y se ven algunas señoras maoríes preciosas. Bueno, no se sabe muy bien a dónde quiere ir él mismo, son preguntas tan enormes. Entonces no voy a contestar a su última pregunta, pero diré que a mí me gustó mucho el libro de Ortega y Gasset. Creo que es uno de los profetas del siglo XX, y es verdad que últimamente estuve en Burdeos, estuve en la Escuela de Ciencias Políticas de Burdeos. Había muchísimos jóvenes muy simpáticos que habían leído mis libros, que hablaron conmigo, etcétera, y las cosas fueron muy bien. La reunión fue muy simpática, y luego en el periódico Sud-Ouest, periódico local, dije: un aristócrata de las letras ha venido y ha aconsejado lecturas, nos ha aconsejado lecturas, nos ha insultado diciéndonos que éramos unos bárbaros, en fin, un texto de una violencia increíble. Entendí efectivamente que este motivo de la República de las Letras que defiendo y que he estudiado exaspera a mucha gente, porque estas personas creen que se trata de una aristocracia despreciativa, pero es exactamente al revés. Al revés, son personas que siempre han trabajado para servir un bien común ofrecido a todos y acogedor para todos y que te permite crecer, no te rebaja. Entonces, me parece que en el mundo actual, efectivamente, hay potencias de masificación, potencias de reducción del individuo al consumo puro y simple. Luego hay lo que llamamos en materia de publicidad el profiling, es decir, que te reducen a un perfil, a una pequeña cantidad de definiciones para poder venderte mejor cosas que a lo mejor ni te son útiles. Y ahí, efectivamente, lo que me parece peligroso es este totalitarismo de la publicidad, del gran comercio y de la cultura reducida a un gran comercio industrializado. Estoy de acuerdo con usted.
pero me parece al mismo tiempo que es tan grosero, tiene un aspecto tan agresivo, que lo que queda de individualidad, de deseo de salvación, se rebela contra eso. Lo que queda de todo eso en nosotros se rebela contra estas ideas. Las futuras generaciones, a medida que se acostumbren a este sistema, sabrán separar lo que es fatal, lo que es vital para su dignidad, para su crecimiento espiritual, y lo que trabaja a su favor. Me parece que la República de las Letras sí que tiene un porvenir, pero muy puesto en tela de juicio, estoy de acuerdo con usted. Una última. Señora Zanadella, yo, porque siguiendo un poco con el hilo de lo que usted apuntaba, en su texto original, que yo he tenido el privilegio de leer, acababa con una alusión a Facebook. ¿Cómo podemos vincular esa comunidad que también está por encima de las barreras lingüísticas y religiosas, que es Facebook, o que pueden ser las distintas asociaciones, las nuevas comunidades, lo que llaman las redes sociales, con la República de las Letras? Las redes sociales son un poco una caricatura de la República de las Letras, efectivamente. No. Lo dudo. La República de las Letras exige que cada uno de sus ciudadanos tenga lugares donde se pueda aislar, donde pueda trabajar, donde aprendió a trabajar solo, donde tiene una pequeña biblioteca cerca de él. Y las redes sociales, para mí, son como pues las convocaciones en las plazas públicas, la gente grita, se contestan unos a otros. Es más bien una forma de perderse en la muchedumbre que aislarse de la muchedumbre. Para mí, la gran poesía moderna, Baudelaire, T.S. Eliot, se podría resumir su poesía en dos palabras: salvarse de la muchedumbre. Baudelaire tradujo el texto espléndido de Poe, el hombre de las muchedumbres, pero en Las flores del mal intenta siempre extraerse de las muchedumbres de París, intenta fijarse en la señora que va pasando. Dice que le hubiera gustado saber quién era, porque era magnífica, pero ya pasó. Pero el hecho de haber aislado a esta persona para él es una victoria ya. Es escaparse de la masificación, escaparse de la cantidad, alcanzar la calidad. Hay un libro magnífico, fantástico, que ya no se lee, pero que se leía mucho después de la guerra. Es el libro que se llama El reino de la cantidad. No sé si lo han leído. Es un libro fantástico. Explica muy bien cómo a partir de un cierto momento se dio a la cantidad un papel calitativo, un papel de juicio de valor, como si la cantidad pudiera servir de juicio de valor. Toda la sociología contemporánea va en este sentido. Personalmente, soy bastante escéptico sobre la sociología. Estoy a favor de la antropología, pero yo trabajé en la Academia Francesa con Lévi-Strauss, que era un antisociólogo. Estaba en contra de los sondeos, de los datos cuantitativos. Bien, yo he dicho lo que pienso, no he dicho que lo supiera todo, pero creo que tenemos que confiar en los jóvenes, los chicos y las chicas de hoy, que sabrán distinguir entre lo que se les propone, que les es útil, que les puede ayudar a crecer, y lo que se les propone y que les disminuye. Con esta defensa, esta apología del criterio cualitativo en cultura, vamos a cerrar esta charla. Les invitamos a venir mañana al encuentro con Enrique Vilamatas y, por supuesto, a las restantes 14 conferencias que hay que
llenar y que contamos con su asistencia. Muchas gracias al doctor Fumaroli, a la directora general, directora de la Biblioteca Nacional y a todos ustedes por la asistencia. Buenas tardes.